Hoy, en Alimenta tu Vida, te sugerimos suscribirte al canal de YouTube Alimenta tu Vida, activando con la campanita para recibir las notificaciones de los programas. Podrás ver este, anteriores y posteriores programas. Hoy decido dejarme de ver como lo que creo que soy y comienzo a verme y sentirme como lo que quiero ser. Estudios recientes revelan que el peso afecta al cerebro. Es cierto que para mantener un estilo de vida saludable y funcional, debemos estar en un peso saludable. El cerebro se ve afectado por el exceso de peso. ¿De qué manera? Influye el índice de masa corporal, que se calcula de esta manera, dividiendo el peso por la talla al cuadrado. Al tener sobrepeso, el cuerpo se transforma y esto podría provocar diferentes problemas de salud, como diabetes, insuficiencia respiratoria, problemas cardíacos, entre otros. Un estudio que fue publicado determinó que el sobrepeso puede provocar que la actividad cerebral disminuya debido a que el flujo sanguíneo no es constante. Esto podría provocar diversas enfermedades que va desde la presión, también trastornos bipolares, ciertas adicciones, tendencia a suicidios y Alzheimer, entre otras. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Se examinaron más de 17.000 pacientes con la intención de medir el flujo sanguíneo y la actividad cerebral. Se encontró que aquellas personas que tenían sobrepeso fueron más propensas a sufrir Alzheimer debido a que el flujo sanguíneo se reduce en las zonas vulnerables. Se determinó que el sobrepeso también es un condicionante para que aparezca esta enfermedad. Por eso es recomendable mantener un peso saludable, de acuerdo al índice de masa corporal. La alimentación balanceada es importante. La tenés que realizar aprendiendo con un licenciado en nutrición. La actividad física también es importante para evitar estos temas. En caso de padecer sobrepeso, recurrí a la ayuda profesional. Por eso mismo tenés que tener un peso saludable, realizar actividad física, que son dos puntos necesarios para no predisponer a tener enfermedades cerebrales. La sonrisa es un modo económico para mejorar el aspecto.